¡Wow! Bueno, sigamos haciendo dibujos de frutas. Hicimos a la naranja en muchas versiones. Y ya con eso tienen muchos chavitos y chavitas para poder así mejorar día a día con los dibujos de frutas. Vamos a hacer una manzana ahora, sí. Diferentes dibujos de manzana. Cinco, por ejemplo, para cada hoja. Y así aprovechemos todo esto para que tengamos una buena referencia de nuestro entrenamiento. ¿Va? Mi nombre es Dayo, ya saben. Y vamos a aprender a hacer frutas a pulso de una sola manera. Hojas de reuso, ocupen todas las hojas que no tengan ahí por ocupar y que ya estén maltrechas. Las pueden ocupar y así no dañamos el medio ambiente. Va, mis amigos, comencemos entonces de este lado. Vamos a hacer una manzana. Primero vamos a hacer la manzana de esta manera, mira. Obviamente no es tan redonda como la naranja. Entonces aquí es más fácil y más práctico hacer esto. Te vienes así. Y así, una especie de curva ligeramente con dos protuberancias abajo. Y a continuación le das así. Y vienes así. Colocas esto por este punto. Y pones esto así. Le haces lo que es parte de lo que es cuando arrancas una fruta. Se viene con un poquito de raíz de la manzana. Ahí está. Esa es una versión normal, ¿eh? Te digo, no puede ser, en dado caso, si la quieres hacer más perfecta, obviamente puedes hacerle ese lado más perfecto junto con esto. Pero aquí lo hacemos todo en rápido y en corto, ¿va? Ahí está. Y ahí está la fruta. Muy bien, una manzana para empezar. ¡Mande! Ok.